Y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Parece que a los 15 días ya no había muebles, no había cuadros, no había refrigerador, no había nada. Como varias cosas que me imagino que vendió, que deben de estar en la cuenta de banco. Ingrid Coronado, expareja de Fernando del Solar y madre de sus dos hijos, Luciano y Paolo, confirmó la tarde de este pasado 5 de octubre que el testamento del argentino fue abierto después de 2 meses, pero ella se siente bastante triste y sorprendida, pues al parecer el argentino dejó completamente desprotegidos a sus hijos. Era de los dos, pero al estar en un fideicomiso y faltar una de las personas del fideicomiso es para la otra persona. A través del programa Ventaneando, Ingrid Coronado ventiló las propiedades que Fernando del Solar dejó y a quienes fueron destinadas, lo cual confirmó la ex Garibaldi, quien estuvo de invitada en el show. Hubo una noticia recientemente en donde hablaban que ya lo había vaciado. Pero al haber muerto don Norberto Casciamani, padre del argentino, es su madre, doña Rosalina Servidio, quien goza de ese derecho. Ana Martínez Ferro, viuda del presentador, al parecer tiene los derechos de otro departamento ubicado en la alcaldía Benito Juárez, así como el menaje de un inmueble ubicado en Periférico Sur, en la Ciudad de México. Me imagino que lo va a tener que regresar, pero honestamente ese es un trámite legal que no he iniciado. Pero, ¿qué es lo que pasa con el departamento que actualmente habita Ana Ferro? Recordemos que Ana estuvo viviendo ahí con Fernando del Solar, pero esta propiedad está a nombre de Ingrid Coronado. Sobre esto, Ingrid explicó que el departamento donde Fernando vivió los últimos 8 años de su vida junto a su esposa es de su propiedad y está dentro de un fideicomiso. Creyendo que lo legal es la forma correcta de hacer las cosas. Por lo que supuesto. Pasa es que... Sobre esto, en pleno programa en vivo, Ingrid Coronado comentó: el departamento de Cuernavaca, ese está en un fideicomiso. Era de los dos, pero al faltar uno, queda en poder del otro. Él estuvo viviendo ahí los últimos 8 años y actualmente su viuda vive de forma ilegal en el departamento. Es que no se trata de si estás conforme o no. Evidentemente, yo no esperaba que el testamento saliera de esa manera. La exintegrante de Garibaldi explicó que no quiso iniciar trámites legales para recuperar el inmueble porque estaba respetando todo lo que estaba sintiendo Ana Ferro, al igual que su familia, ya que obviamente con la pérdida del argentino, las cosas sí se pusieron en pausa. Pero Ingrid advirtió que muy pronto iniciará este trámite. Lo de la cuenta de banco, él tendría que haberlo especificado en el testamento. Esto es importante que lo sepan. Ingrid señaló que el menaje era de los dos, por lo cual forma parte del fideicomiso y ahora tendrá que iniciar un proceso legal para poder recuperarlo todo. Sin embargo, Ingrid se dijo dispuesta a no llegar a los juzgados si Ana Ferro entrega el departamento tal y como estaba. Además, Ingrid dijo que faltan inmuebles en el testamento. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.